Yo no sé cómo han sido estas últimas semanas para ti, pero para mí han sido bien complejas. Yo no sé cuánto te impacta a ti o te afecta cuando las personas que te rodean te cuentan algo triste, algo doloroso, pero debo ser sincero, cuando son todos los días y cuando son cada ciertas horas las llegadas de algún correo, de algún mensaje, de alguna llamada, pidiéndome oración por madres desesperadas, por hijos que están orando por su padre que está hospitalizado, por su madre que está desahuciada. Ah, de verdad que a veces cuesta. A veces cuesta porque no sabes y humanamente no tienes las palabras para poder expresar un mensaje de paz y en ese instante te das cuenta que solamente en las manos de Dios podemos llegar a ser instrumentos poderosos para compartir esperanza con aquellos que lo necesitan y que están alrededor nuestro. Por eso, la tuerca de hoy no tiene una reflexión tan grande. La tuerca de hoy no va a tener una gran meditación de parte del pastor con un gran fondo natural a las espaldas, para nada. De hecho, estoy aquí tirado en el piso de mi habitación porque necesito pedirle a Dios que me ayude a hablar como Él hablaría. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, que mejores son dos que uno porque reciben mejor paga de su trabajo. Porque si uno cayere, el otro, el compañero, le levantará. Pero ay del solo que si cayere, no habrá otro segundo que lo levante. La vida se hace más fácil cuando en los momentos difíciles tienes a alguien que te ayuda a levantarte. Hoy quiero mandarte esta tuerca a ti. Hoy quiero mandarte esta tuerca a ti que tienes a alguien cerca tuyo que te necesita. Hoy te quiero mandar esta tuerca a ti que tienes a alguien cerca tuyo que necesita una oración tuya, que necesita una palabra, una llamada telefónica, un mensaje. Pero que tal vez como yo a veces te sientes completamente limitado e incapaz, pero que en las manos de Dios podemos ser herramientas poderosas. Hoy solamente quiero decirte una cosa y el resto de la tuerca es poder orar por ti. Lo que quiero decirte es que cerca tuyo hay alguien que te necesita. Que los dolores se enfrentan mejor cuando sé que tengo alguien con quien llorar, alguien con quien desahogarme, alguien con quien sacarme la careta de que todo está bien y poder desahogarme con sinceridad. Y probablemente esa persona vas a ser tú. Te vas a encontrar con alguien que está sufriendo porque su madre, su padre, su hijo, su esposo está enfermo de COVID. Te vas a encontrar con alguien cerca tuyo en tu trabajo, en tu universidad, en tu familia, que está llorando todos los días porque no tiene noticias de su hijo, hace meses, hace años tal vez. Te vas a encontrar tal vez con alguien en el negocio, en el taxi, en el metro, en la micro, en un bus, en un aeropuerto, que te lo vas a encontrar llorando y Dios te va a decir, háblale. Y en ese momento necesitamos que el carbón encendido del cielo pueda ser colocado en tu boca y en mi boca. Lo que quiero decirte es que Dios te necesita en este tiempo y te necesita lleno de su presencia. Te necesita lleno de su palabra. Te necesita llena, te necesita lleno de su comunión para que cuando abras la boca puedas compartir palabras de bendición y no de maldición. Alrededor tenemos una sociedad que clama por paz. Alrededor tuyo hay vecinos, hay amigos que no la están pasando bien. Alrededor tuyo hay personas que se levantan llorando y se duermen llorando, si es que duermen. Y Dios necesita una generación de cristianos que puedan ser como Cristo y puedan poner el hombro y puedan escuchar y puedan orar y puedan entregar una palabra. Por eso en esta tuerca quiero orar por ti. En esta tuerca quiero orar por todo aquel que pueda decir al ver este video, pastor, yo necesito esa oración. Quiero orar por ti, que tienes a un familiar, que tienes un ser querido, que tienes un amigo, por quien necesitas no solo orar, sino con quien necesitas conversar. Quiero orar para pedirle al Señor que ponga su palabra en tus labios para que seas instrumento de esperanza. ¿Me permitirías orar por ti? Me encantaría que ahí en los comentarios del video que estás viendo en Facebook, en YouTube, en Instagram, no sé dónde estás viendo la tuerca, tú puedas colocar, pastor, necesito el poder de Dios. Eso, pastor, necesito el poder de Dios, porque yo reconozco que lo necesito hoy
y yo sé que tú también lo necesitas. Donde quiera que estés, en el país donde te encuentres, si estás pasando por una circunstancia como esta, si a veces te faltan las palabras para poder consolar a alguien que está cerca tuyo, cierra tus ojos donde estés. Donde estés, si estás en un hospital, en una casa, si estás en tu oficina, si estás viendo la tuerca en el living, apaga todo lo que hay alrededor y permíteme orar por ti, porque quiero pedirle a Dios que te utilice y te utilice con poder. Padre poderoso, en esta hora quiero clamarte por aquella persona que está ahí viendo este video y que en este momento te está diciendo: necesito de tu poder. Quiero pedirte por esa tuerquera, quiero pedirte por ese tuerquero que tiene un familiar llorando cerca, que tiene un amigo, que tiene un compañero en su trabajo, que tiene una suegra, que tiene un padre, que tiene un hermano que está angustiado en este tiempo de pandemia. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor sufriendo? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor recibiendo noticias médicas terribles? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor en este momento debatiéndose entre la vida y la muerte? Y necesitamos que tu palabra llene nuestro corazón. Yo te ruego una bendición por aquella persona que está viendo la tuerca en este momento. Te ruego para que le utilices, te ruego para que le lleves donde haya un corazón que te necesite. Te ruego por esa persona que va a ver este video, para que sepa que cuando abra su boca, no va a ser él el que va a hablar, va a ser el Espíritu Santo utilizándole con poder para tu honra y para tu gloria. Donde quiera que esté esa persona, Señor, yo te ruego que tú te manifiestes en su vida y que podamos ser instrumentos de esperanza en tiempos de desesperación, que podamos traer palabra de bendición y no de maldición, que podamos hacer creer a las personas a través del Espíritu Santo que hay un Dios de milagro, un Dios que sana enfermedades, un Dios que sustenta nuestras mesas, un Dios que envía a sus ángeles para que acampen alrededor de sus hijos. Bendícenos, ayúdanos y fortalécenos en todo aquello que no tenemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdóname si esta tuerca fue más larga de lo habitual, pero necesito a Dios y sé que tú también. Donde quiera que estés, confía en el Señor. Dios te va a utilizar. Y si este video fue de bendición para ti, si hay alguien cerca tuyo que crees que le puede servir, compárteselo, envíaselo. Recuerda acompañarnos, suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Andrés Dinamarca, y nos buscas también en Instagram y en Facebook para estar conectados durante todo el día, ¿ok? Dios te bendiga. Esto fue La Tuerca.